Buenas tardes, por favor, cierren sus cámaras y que esté la cámara enfocando en el salón, porque ya hay un par de dormilones por ahí. Bien, vamos a iniciar. A ver, Javier Eduardo Ramírez, Pasal Estrado. Dígame, Contame, ¿qué fue lo que vimos la última vez? La última clase. ingeniero. ¿Qué fue lo que los temas que vimos en la última clase? ¿En qué salón estás? No se escucha. ¿Qué dices, Tamara Rodríguez? Escuchemos una voz femenina. Génesis Tamara, vamos a ponerle inasistencia. Ingeniero, perdón, si nos estaba hablando nosotros, te había cancelado el audio. Eso estoy llamando a Tamara. No sé si está en tu salón. No, ingeniero, no. Gracias. Bien. Ya ustedes en teoría ya leyeron las características de las necesidades, que son ilimitadas y se satisfacen de maneras diferentes. Creo que eso no hay mucho que explicar, todo está claro. Si yo quiero ir a un lugar, puedo ir en bicicleta, en autobús, en vehículo, en avión. La necesidad de ir a un lugar es la misma, pero la manera de satisfacer esa necesidad es diferente. Va a depender de muchos factores. Pero aquí viene lo más interesante, que dice que se sienten de manera diferente. Hay personas que tienen la necesidad de ir a un lugar, pero no se sienten cómodos ir en bicicleta, peor si pesan 200 libras. O no les gusta ir en bus público. Quieren irse en vehículo. Entonces, aquí viene un concepto, muchacho, que sí me gustaría que lo tengan claro. Aquí se llama consumismo. Para nosotros nos han hecho creer y nos han educado de tal manera que satisfacer nuestras necesidades sea supuestamente de la mejor manera. Si viajo en avión, pues qué bien. Quiero un par de tenis, porque tengo la necesidad de tener un calzado. No, pero ya no, yo no quiero comprar un par de tenis chinitos. Quiero un tenis de marca que vale 800, 1200 quetzales. Al final, se satisface la necesidad, solo que tenemos en la mente el consumismo. Y si usas cosas de marca, pues te van a ver bien, cosa que es mentira. La sociedad es falsa.
pero eso nos han educado. Entonces, esa es la parte que quisiera que entendiéramos, el consumismo. Miren ustedes, mira el de a la par. ¿Qué zapatos tiene? ¿Qué marca? A mí no me interesa, por ejemplo, verle la marca del zapato de un compañero, porque nunca me fijo en los zapatos. Pero él sí se preocupa por tener unos buenos zapatos. O sea, es consumismo. La otra parte, otra característica de las necesidades, compañeros, es que las necesidades no son fijas, digamos. Necesito un teléfono. Y no necesariamente necesitas un teléfono para llamar. Hace 5 años era necesario un teléfono. ¿Para qué? Para llamar. Hoy no. Hoy las cosas han cambiado. Un teléfono no solo es para llamar. Infinidad de funciones tiene un teléfono. Las cosas van cambiando. Esas son las características de las necesidades. Son estas 4 principales. Ahora clasifiquemos las necesidades. Las necesidades primarias y necesidades secundarias. Las primarias son, como su nombre lo indica, es lo primero que yo debería de tener para poder vivir. Comer, salud, vestuario, una vivienda. Pero aquí entra un concepto bien interesante. Yo me acuerdo que cuando recibí economía no me enseñaron esa parte que dice que hay cosas imprescindibles para vivir en la sociedad actual. Usted va a Escuintla en el calor de esta hora y necesita en Escuintla un refrigerador. De todos lados. Porque si no, la comida se arruina. Pero esa se volvió ya una necesidad primaria porque toda la sociedad depende de productos perecederos. Esto lo vamos a ver más adelante. Después tenemos las necesidades secundarias. Secundarias es que usted necesita un PlayStation para jugar, necesita una tablet o un celular para hacer un TikTok o su vehículo. Vayamos a la parte práctica. Ahora, por favor, para que no les entre el sueño, muchachos, como los he encontrado, por favor, hacen sus grupitos y me resuelven este ejercicio. Okay. Vean, todos los estudiantes, los 189 estudiantes, deben tener un cuaderno de economía. Y en ese cuaderno de economía debe de aparecer el ejercicio que hicieron la semana pasada. Y este ejercicio que vamos a hacer hoy también tiene que aparecer ahí. Porque al finalizar la unidad, pues cuando vayamos a tener un parcial, yo voy a pasar a revisar esos cuadernos. Y le voy a asignar una calificación a esos cuadernos. Y a veces eso les va a salvar la vida. Ese punto extra les va a salvar la vida para que no sea aliado. Entonces, es importante que registren todo en su cuaderno, por lo menos los ejercicios. Háganme ese ejercicio en grupo, por favor. Discútanlo. Ingeniero, no tenemos una duda. ¿Cómo podemos iniciar que hay en la necesidad primaria y nos indica que dice todas las aquellas cosas para que la persona no se sea excluida, no se sienta excluida?
Imagínese que por no tener Instagram, yo me siento excluido de la sociedad. Ahí sería necesidad primaria. ¿Cómo puedo No, diferenciar esas no, necesidades? no, el Instagram es un producto, pero aquí vas a estar excluido si no tenés internet. O sea que aquí el internet es una necesidad primaria, pero como les expliqué anteriormente, resulta que esa necesidad, permítanme, esa necesidad es imprescindible para vivir en una sociedad interconectada hoy en día. Aquí dice bien, también podemos añadir aquellas imprescindibles para vivir en una sociedad actual. Ustedes piensen como encas, como estudiantes encas. ¿Podrían ustedes ser estudiantes encas y vivir sin internet? No, pues, entonces se vuelve primario. Entonces se aclaré su duda, joven. Muy bien, Rodrigo. Necesito interacción, compañeros. Necesito que ustedes se consulten. Necesito que ustedes interactúen. Lo que no sabe uno, lo sabe el otro. Intercambien opiniones. Aquí hasta nos peleamos por la respuesta. Ya tienen las respuestas. No muchos escuchan, mucha. En nuestro salón consideramos que el internet alimentos podría considerarse primaria. Va, aunque muy bien. en el iPhone tenemos dudas si se refiere al teléfono o a la marca como tal. Es al teléfono, es el producto. Entonces sí sería primaria, ya que se considera por la sociedad que es principal para la comunicación. Bueno, si lo miras como teléfono, sí, pero si lo miras como marca, ¿necesitas vos esa marca? No, cuando se mira como marca sí ya pasa a ser secundario, ya que uno puede estar hasta con un Nokia. Muy bien. Que clasificó las necesidades e hizo la famosa pirámide de Maslow. Que las primeras de la base de esa pirámide es las necesidades fisiológicas. ¿Han ustedes oído decir que alguien dice, voy a ir a hacer algo que no puedes hacer por mí? ¿A qué se referirá? A las necesidades fisiológicas. Cuando usted satisface sus necesidades fisiológicas, entonces ya viene y necesita satisfacer sus necesidades de seguridad, de sentirse seguro. Después de haber pasado ese nivel de tener satisfechas sus necesidades fisiológicas, sus necesidades de seguridad, entonces ya vienen las necesidades sociales. Se necesita usted tener amigos. Necesita que lo quieran y querer. Necesita tener relaciones sexuales. Pero usted no va. Pero esa es una necesidad fisiológica. Pero es una necesidad social. O sea, se lo voy a poner más claro el ejemplo.
Te voy a poner, para que no sean muy morbosos, te lo voy a poner en el ejemplo de un animal. Un animal cuando está bien flaco, no está bien nutrido, automáticamente no se dispone para poder crear o procrear. Si ustedes tienen una vaca y quieren que esa vaca tenga cría para que les dé leche, aliméntenla bien. Entonces están satisfaciendo sus necesidades básicas para que después venga la necesidad de procrearse. Entonces, después de haber tenido satisfecho este nivel, ya viene otro nivel que se llama reconocimiento. Ustedes como, bueno, ustedes dicen que son seminuevos. Para mí todos son nuevos ahorita, hasta los de tercer año. Ustedes necesitan que los respeten. Y hay un par de primer año, quieren que los respete el de primer año, porque usted ya sufrió un año en la ENCA. Cosa que no es tan cierto, ¿va? Pero usted necesita respeto, usted necesita confianza, usted necesita autoestima. Pero cuando ya satisfizo esas necesidades, tiene la autorrealización. Decir, yo soy una persona feliz, yo soy una persona de éxito, no me hace falta nada. Pero como vamos a ver más adelante, que entre más tenemos, más queremos. Ese es el triángulo de Maslow. Entonces, si usted, para poner un ejemplo, regresemos a la base. Había una persona muy, pues, que culta, si quiere llamarle, decía, si me permiten, voy a salir a hacer mis necesidades fisiológicas de primer orden. A ver que alguien me diga ahí a qué salió esa persona. ¿A dónde? Correcto, al baño. Y si va a decir, es que voy con mi pareja de luna de miel. ¿Qué esa necesidad de qué orden será, de qué, según Maslow? A ver, ¿alguien, muchacha? Tercer orden. Sí, es una necesidad sexual, pues, pero es según el triángulo de Maslow, está en las necesidades sociales. Muy bien, yo creo que ahí quedó claro. Aquí, como me decían por ahí, con pichinguitos entendemos mejor. ¿Alguien de acá sabe qué es un pichinguito? Es una caricatura. Bueno, veamos si entendieron. Yo creo que eso está fácil. Veamos si entendieron. Hagan el ejercicio 3. Es del nivel de seguridad. Sí, pero resuélvalo en su cuaderno, en grupo. Clasifiquen esas necesidades. La necesidad de pocholo.
El salón de Javier está bastante interactivo. Está bien, levántense, consulten, hablen. No quiero que se me duerman. José Daniel, antes de que tú durmas, que está estirándose por ahí, vaya y pregúntele a su compañero. No sé qué salón es. El salón de Anthony Fernando. Ahí están reunidos también. El que solo las cabecitas les miro es el de José Rodrigo. Perdón, Rodrigo Josué Figueroa. Tienes que bajar un poco la cámara. Por favor, repórtense los de la biblioteca. Hicieron sus grupos. Estamos en grupos, ingeniero. Muy bien, gracias. Los que están en las aulas interactivas, no los miro. Ahí está. Ahí está Juan Francisco. Figueroa, ahorita sí te miro, Figueroa. ¿Alguien que haya terminado y que quiera compartirnos? A ver, digan. Ingeniero, aquí nosotros ya terminamos. A ver, Oscar Daniel, contanos, ¿qué hicieron? El primero pertenece al nivel de reconocimiento, al segundo al nivel de necesidades fisiológicas, el tercero a autorrealización, el cuarto sociales y el quinto de seguridad. Muy bien, muchas gracias. Veamos entonces. Ahí están las respuestas. ¿Cómo les fue, Oscar? ¿Cuántas buenas? Sí, ingeniero, esas son las respuestas. Excelente. Felicitaciones, pues. Muy bien. Continuemos porque lo más escaso que hay aquí es tiempo. Y van a ver otro concepto de escasez. Ahora vamos al concepto de escasez. Ya vimos las necesidades, la clasificación de las necesidades. Ahora veamos la escasez económica. Por favor, lean bien el concepto que está ahí. Dice que no es la falta absoluta de un bien. O sea, todo mundo piensa que escasez económica es que no existe ese bien. Ahí se acuerda que hay bienes muebles y bienes inmuebles. Hay productos y hay servicios. Ahí es lo que estamos hablando de un bien. Dice, sino que no es posible conseguir todos los bienes que deseamos con los recursos que tenemos. Y por tanto, no podremos satisfacer todas las necesidades. Como mis recursos son escasos,
Por ejemplo, a mí lo que más me hace falta es tiempo. Y a usted lo que más les hace falta es tiempo también. ¿Y cuáles son sus necesidades? Vean el triángulo de Maslow. Ustedes tienen necesidades fisiológicas. Unos más que otros. Tienen necesidades sociales. Tienen necesidades de recreación, pero no tenemos tiempo. Porque estudia y estudia y estudia. Entonces, si los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, o sea, si alguien viene aquí y me dice, mire, ingeniero, yo estoy satisfecho con todas mis necesidades, no se lo va a creer. Más de alguna le hace falta. Entonces, veamos el concepto de escasez física. No se debe confundir con la escasez económica. La escasez física es que físicamente no tenés algo. Pero la escasez económica es un concepto diferente. Veamos. La escasez económica tiene dos características. Es universal y es relativa. Universal porque todos tenemos escasez de algo. Y es relativa porque cada uno de nosotros lo siente diferente. Por ejemplo, vamos con el internet otra vez. Algunos compañeros sienten esa necesidad de internet, pero otros no la sienten. Porque igual si se le va la señal de la ECA, tienen la señal de ellos. Porque tienen su plan ilimitado. O sea, la escasez en este sentido es relativo, va a depender de quién. Por otro ejemplo que es relativo de la escasez, ¿sí? Hay algunos que se quieren mucho y otros que se quieren poco. Eso es relativo. Veamos pues. Ejercicio 4, resuelva. Todo esto debe aparecer en su cuaderno, muchachos. ¿Qué harían ustedes con $1,000,000,000? Yo me conformaría con 1,000,000, ¿verdad? No sé ustedes. A ver, alguien está levantando la mano. Dígame. Pues yo diría que sí seríamos teniendo escasez económica.
porque no tenemos todos los recursos. Muy bien, muchas gracias. Veamos entonces qué dice la solución. Sí. Ahora en su cuaderno, redacten con palabras de ustedes la solución. O sea que la escasez es relativa. Bien, compañero. Teniendo estos conceptos, aquí viene lo importante. Ustedes ya saben qué es economía, ya saben qué es una necesidad. ¿Vieron los diferentes niveles de necesidad? ¿En qué nivel están ustedes? Cada quien que se autoevalúe. Ahora que ya vieron esas necesidades, ya tiene el concepto de escasez económica. ¿Para qué sirven esos conceptos, muchachos? Si no les sirve, por gusto están aquí en la clase. Si esos conceptos que yo les di no les sirven, entonces agarren los cuadernos y tírenlos a la basura. Pero esos conceptos sirven para esto, miren. Lo importantísimo de esto es que ustedes sepan tomar decisiones. ¿Qué me compro? ¿Un pantalón Levi's o un Lee? ¿O uno de Pakistán? ¿Quién conoce el pantalón de Pakistán? O sea, lo que venden en la paca, pues. A uno les da vergüenza ir a la paca, pero sí van a la mega paca. Y otros ni siquiera lo conocen porque van a comprar en tiendas de marca, ¿no? Pero, ¿a dónde voy yo a comprar? Ese, ¿y qué voy a comprar? Ese es el chivo. Tome decisiones basado en sus realidades. Pero tome la decisión basado en el costo de oportunidad. ¿Qué es eso, el costo de oportunidad? Esto sí, muchachos, quiero que quede bien clarito. ¿Qué es el costo de oportunidad? Veamos ese caso. ¿Estudia economía o estudia derecho? Bueno, ustedes ya tomaron su decisión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí vinieron a la ENCA con una beca. ¿Qué van a estudiar? ¿Agronomía? ¿Forestal? ¿O agroindustrial? ¿Qué van a estudiar? El punto es que si tomo la decisión de estudiar economía, el costo de oportunidad es que no puedo estudiar derecho.
o sea, uno o el otro. Yo voy a estudiar economía, pero el costo de oportunidad, o sea, la oportunidad que yo voy a perder o lo que me va a costar es estudiar derecho. En el caso de ustedes, es va a estudiar forestal. Sí, el costo de oportunidad es no estudiar agronomía. O sea, que vas a ver cuestiones forestales, pero no vas a ver de cuestiones de agronomía. Va a tener el título de forestal, pero no va a tener el de agronomía. Entonces, el costo de oportunidad, lo que le cuesta a usted por haber tomado la decisión de estudiar forestal, el costo es no poder estudiar agronomía y viceversa. Los agrónomos, ¿cuál es su costo de oportunidad de los agrónomos en la carrera? No es no poder estudiar forestal, no conocer las ciencias forestales. Ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que deja de hacer. Hay cosas que no tienen costo de dinero, pero sí tiempo. Y vuelvo a repetir todas las clases. El valor más grande que tenemos, muchachos, es el tiempo. Cuando usted vaya a la tienda o vaya a cualquier lado, allá al súper o al centro comercial, a matarse 1,000 quetzales en el fin de semana, usted no está matando dinero. Usted está matando el tiempo que le consumió a su papá trabajar para darle ese dinero. ¿Y saben cuál es lo peor? Que ese tiempo su papá ya no lo va a recuperar. Por mucho que usted le devuelva los 1,000 quetzales. El tiempo pasa y no regresa. Vamos al caso 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el costo de oportunidad o coste de oportunidad? Pregunta de examen. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es aquella opción, oportunidad que yo puedo perder eligiendo una opción. Muy bien, excelente, muchas gracias. Es algo que quiere, algo le va a costar. Y lo que a usted le está costando por tomar una decisión, ese es el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad
de estar despierto, recibir la clase o dormir. Tome esa decisión ahora. Duerma. ¿Cuál sería el costo de oportunidad? ¿Alguien por ahí? ¿Cuál es el costo? Si toma usted la decisión, bueno, ¿me duermo? ¿O escucho a Teletor ahí hablar casacas? ¿Qué hago? Me duermo. ¿Cuál sería el costo de oportunidad? Sin miedo, hablen. Los de la biblioteca que tienen micrófono. Tener que ver las grabaciones. No mucho te escuché. Costo de oportunidad, ahí lo están escribiendo en el chat. Pues el costo de oportunidad, si me duermo, sería no voy a escuchar lo que usted dice. Tal vez es una explicación y pues, no voy a entender. Ahora, muy bien. El costo de oportunidad, si yo lo escucho a usted, va a ser no descansar. Exacto, excelente. Vos entendiste. Felicitaciones. Y los demás, igual, ahí me están poniendo en el chat, está bien, costo de oportunidad de dormir. No escuchar la explicación, no ver la presentación. Pero hay una opción en mi curso. ¿Usted se durmió? Bueno, su costo de oportunidad no haberme escuchado. Sin embargo, puede usar el libro y puede usar la presentación y estudiar después. Pero ¿cuál sería el costo de oportunidad de estudiar después? A ver, pregunta. El tiempo. El tiempo, correcto. El tiempo. Ese es el costo de oportunidad. ¿Y qué es lo más escaso aquí? El tiempo. Excelente. Bueno, puchica muchachos. Ustedes van a salir genios de acá. Está bien, muchachos, está bien, vamos bien. Bueno, y ahí hay otro caso que ahí lo lee. Este no lo vamos a ver porque ya me entendieron. Ah. Ingeniero. ¿Sí? ¿Puedes subir al caso número 2, por favor? Es que en el costo de oportunidad dice que se va a gastar 30,000 euros. ¿No sería que, mejor dicho, no va a gastar 30,000 euros? Dice, vamos a ver, costo, dice, me da un cheque de 20 euros. No, caso 2, en el caso 2. Ahí está. Me dan una beca para estudiar Derecho. Estudiar economía cuesta 30,000 euros. Decisión con coste de dinero y tiempo. Elegir mi carrera cuando tengo una beca solo para una carrera. El costo de oportunidad dice que no puedo estudiar derecho. O sea, porque no tengo tiempo para estudiar derecho y estudiar economía. Pero estudiando economía me voy a gastar 30,000 euros. Pero si elijo derecho, el costo de oportunidad es no estudiar economía. Pero aquí lo que le están dando es una como que le están dando 30,000 euros para estudiar economía, más no le están dando los 30,000 euros para estudiar derecho. ¿Cuál es la mejor decisión? Dice aquí, en ocasiones tengo que elegir una decisión que tiene coste de dinero y de tiempo. Y en esos casos, mi costo de oportunidad supone renunciar a todo lo que me podía comprar con ese dinero y también a todo lo que podía hacer en ese tiempo. Oiga lo que dice supone, pero no es así, porque usted le está dando una beca por 30,000 euros si estudia economía.
si no estudia economía, tampoco va a tener, tampoco, ah, como no va a estudiar economía, tenga el dinero. No, tampoco lo va a tener. Pero, ingeniero, ¿no sería mejor dicho poner, no voy a gastar 30,000 euros? Porque el costo de oportunidad, dicen, es todo aquello que voy a rechazar, en pocas palabras. Entonces, ahí, por decirlo así, no va a salir de mi billetera 30,000 euros. Y ahí está poniendo que sí va a gastar. Y el costo de oportunidad es como lo contrario, por decirlo así. Entonces, ahí es donde creo que está, no, no le entiendo, es en mi gasto 30,000 euros. Es el consumo, vamos. El punto es, esos 30,000 euros los vas a gastar estudiando economía, pero también vas a gastar tiempo, digamos 5 años, en estudiar economía, ¿correcto? Tu costo de oportunidad es, a ver si te lo pongo más fácil. ¿Qué harías con 30,000 euros sin estudiar economía? Ese costo de oportunidad, esos 30,000, ¿por qué se le llama costo de oportunidad? Porque esos 30,000 podías haberlo invertido en un proyecto, y ese proyecto pudo haberte dado 30,000 más. Entonces, en el mismo tiempo tuvieras 60,000 euros. Por eso se llama costo de oportunidad. Porque ese dinero tenés la oportunidad de invertirlo en otro lado. Sin embargo, si lo haces, vas a tener dinero, pero no vas a tener el título de economía. Bueno, no los quiero enredar más. Si quieres al salir, me puedes buscar o me puedes llamar. Bueno, aquí hay varias... varios ejercicios, varios casos, ahí lo leen. Yo creo que nos quedan 5 minutos, no me va a dar tiempo para ver el análisis marginal, pero sí espero que me dé tiempo para quitarme. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a conocer el concepto de escasez, pero visto desde la ciencia económica. La escasez surge como una disparidad entre las necesidades humanas y los recursos disponibles en nuestro planeta. Recordemos que entre los recursos se encuentran los recursos naturales tales como la tierra, los minerales o el agua. También recordemos que entre las necesidades humanas están, por ejemplo, alimentarnos, tener vivienda, poder asistir a la educación, tener asistencia médica, poder transportarnos. Y que una vez resueltas estas necesidades, el hombre busca satisfacer necesidades que le causan más felicidad, como enamorarse, casarse, conformar una familia o irse de viaje. Para concluir esta primera parte, recordemos que los recursos son de carácter limitado, pues sabemos que los recursos naturales no son infinitos. En cambio, las necesidades humanas son ilimitadas. Nunca se va a poder satisfacer a todo el planeta. Y recordamos que en nuestro planeta vemos más de 7,000 millones de habitantes. Entonces, con unos recursos limitados, una población creciente y unas necesidades ilimitadas, comenzamos a esbozar el concepto de escasez. Para conocer el concepto de escasez, recordemos que todas las preguntas de la economía se derivan de querer más de lo que se tiene. Por ejemplo, queremos una ciudad segura, queremos
que el aire de esta ciudad no esté contaminado. Buscamos que los colegios y las universidades sean las mejores. Deseamos tener tiempo para disfrutar de un partido de fútbol, de ir al cine o pasar tiempo con nuestros familiares y amigos. Pero al final, lo que se quiere obtener se ve limitado por tres cosas. Primero, por el tiempo del que disponemos. Segundo, de los ingresos que captamos. Y tercero, de los precios de los bienes y los servicios que necesitamos. Veamos cómo esos tres factores limitan a lo que deseamos. Gente adinerada y persona con salarios básicos lo enfrenta por igual. Este chico tiene en su bolsillo $50 y desea comprarse unos jeans que cuestan $50, pero también desea unos zapatos que cuestan $50. Por su parte, este ejecutivo quiere pasar el fin de semana con su familia, pero debe liderar una junta de ejecutivos en su empresa. Pero también hay una ciudad que desea mejorar el servicio de salud, pavimentar las calles y brindar subsidios a los desempleados. Pero el dinero municipal no alcanza para poder realizar todos estos gastos. Por lo tanto, decimos que el chico, el ejecutivo y la ciudad enfrentan escasez. Las elecciones que hacemos dependen de los incentivos que se nos presenten. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es una recompensa que alienta a una acción. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, si el precio del jean bajara a $30, por ejemplo, el chico tiene un incentivo para elegir comprar ese jean. Si el ejecutivo determina que su empresa está al borde de la quiebra, tiene un incentivo para quedarse preferiblemente en la junta de ejecutivos. Y por otra parte, si en la ciudad ocurre lo siguiente, si el precio del cemento o de otros materiales de construcción baja, entonces la ciudad tiene un incentivo para pavimentar las vías. Es por esto que la economía es la ciencia que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen a esas elecciones. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Ahí estamos pues, compañeros, están servidos. No sé si tienen alguna duda. Creo que todavía tengo un minuto. Si no hay dudas, pues, éxitos. Nos vemos el jueves. Por favor, estudien las siguientes páginas del libro, que es costo marginal. Por favor, costo marginal para el jueves ya estudiado.